we're doing today. My name is Jorge Mancia, a.k.a. DJ Wildtas, reporting for Latino World Radio. Y nos encontramos aquí en la ciudad de Ontario, en Ontario Hispanic Chamber of Commerce, el Festival de 5 de Mayo aquí en la ciudad de Ontario. Y reportando para Latino World Radio, Jorge Mancia. My friends, you're not going to believe who we run into over here in the city of Ontario. Si es, nos encontramos con uno de los mejores cantantes guatemaltecos, JC Barrios. Hola, JC, ¿cómo estás? Brother, pues bien contento de estar aquí en la ciudad de Ontario y pues más encontrarte en todos los conciertos, como que ya somos parte de la familia y para mí siempre es un honor pues saludarte y entre tus cámaras. Bueno, así es, señores, no solo un gran talento, pero un gran amigo y claro, ahora un gran amigo de Latino World Radio. Bueno, no solo en la fiesta Broadway, ahora una obra de teatro. ¿Por qué se te llegó la oportunidad o por qué decidiste hacer una obra de teatro? La idea no es mía, hubo un casting en el cual pues me dijeron que si quería probar en el casting, que, y gracias a Dios pues aparte de esta obra musical nos pusieron profesores, entonces hay gente de peso ahí y estoy aprendiendo muchísimo y como te repito fue un casting, fui y pues lo pasé y me quedé y ahí estoy muy contento de que sea parte de los 40 actores que van a estar ahí. ¿Y cuál es tu papel que haces en la obra? Mi papel se llama, mi nombre en la obra se llama Ramón Ríos, Raymond Rivers, rey para los amigos, es parte de mis diálogos. Yo voy a ser el host del burlesque, voy a tener una intervención, se supone que yo también soy enamorado de Olga Briski, y si se las cuento no tiene chiste, pero va a estar muy bonito, ellas también son parte de la obra. Entonces, qué bien, bueno, cuéntanos, ¿y tu música? Mi música no he parado. Te digo, ahora hay más estrés porque ahora hay más presión con respecto a mi música, que tengo que separarlo ahora con lo de la obra, pero bien, ahorita viene el disco nuevo, ahorita tengo dos temas nuevos que presenté para no quedarme atrás porque es lo mío la música y es mi pasión y lo estoy combinando también con la obra porque aceptaron la música original de JC Barrios que está en la obra. Entonces sí, la gente merece ver este show, la verdad le estamos poniendo mucho corazón, muchas ganas. Y lléguense este 31 de mayo, va a estar buenísimo. Recuerden, se llama Burlesque el Musical. Well, as you can see, we cannot leave this place without having an interview with JC Barrios. Te agradecemos por estar con nosotros y claro, a tus lindas bailarinas también. Gracias por estar en esta entrevista. Te deseamos lo mejor, que sigas triunfando. Y también, antes de irnos, un saludo para Latino World Radio. Bueno, un saludo para Latino World Radio, se les quiere muchísimo, en nombre pues, de Evelyn Medellín, de Alexandra Durán y de mi sponsor Moda 2000, le queremos decir muchísimas gracias por ese apoyo. Los quiero mucho, JC Barrios. Well, there's nothing like a festival without a group of dancers. Tenemos aquí el Ballet Folclórico de Veracruz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Nos podría decir cómo se formó el grupo? Este grupo se formó gracias a la maestra Rosy, que le gusta mucho la cultura veracruzana. El proyecto nació de ella, invitó a alumnos de nuestra institución y gracias al gran esfuerzo de ellos y a los padres de familia hemos logrado lo que usted ve ahorita. ¿Cuánto tiempo ya tienen con el grupo? El grupo tiene 2 años y medio. ¿Y las últimas presentaciones dónde se han presentado? Hemos estado en la Plaza México, aquí en Lingwood, en el High School Lingwood, en el centro de aquí de Los Ángeles y en la zona de Anaheim, California. ¿Usted es maestra de baile? Así es, soy. ¿Cuánto tiempo tiene de ser maestra de baile? Aproximadamente 10 años. ¿Y de dónde surgió la idea de formar este grupo de estos chicos tan talentosos? Yo recibí la invitación de parte del maestro para formar el ballet en la escuela. Y a partir de ahí surgió el interés por seguir fomentando el folclore en nuestro estado. Muy bien, muy bien. Well, my friends, here we go, an amazing, talented group from Veracruz. Here we have it. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la radio. Un saludo para el público, por favor. Un saludo para todos y queremos a todos los que están aquí en Los Ángeles y alrededor. Gracias por invitarnos. Well, people, stay tuned in with Latino World Radio because we're not going anywhere. More interviews to come. Well, we're still here in the city of Ontario and the celebrations of Cinco de Mayo.
There's no celebration of Cinco de Mayo without mariachi music. So we're here with amazing talent. Víctor Guerrero, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí, saludando a toda tu gente. Gracias, hermano. Bueno, gracias por aceptar esta pequeña entrevista. Bueno, cuéntanos de tu carrera. Bueno, mira, tenemos un disco grabado que se llama Solo Dime Que Me Quieres. El video está en YouTube. Ahorita estamos promocionando, estamos haciendo otro con Héctor Rodríguez de Industria del Amor. Él es el productor del primer disco y de este. Y estamos de actor en Canal 57 también, contentos de lo que nos está dando la vida. Y pues bueno, primeramente Dios, si se llegue a algo más grande, ¿no? Así es. Bueno, afuera del aire te hice una pregunta sobre la música mariachi. ¿Por qué es que la música mariachi ya no se escucha tanto como antes? Mira, yo pienso que en lo personal, yo respeto los corridos y todo eso, pero es la que a la gente le gusta ahorita. Yo pienso que hay que regresar la música ranchera, la música de mariachi, llevar serenatas, ser el típico mexicano de antes. Sí, no solo eso, yo creo que México se identifica sobre la música mariachi, ¿no? Cada vez que le preguntan a la gente, ¿cuál música es de México? La música mariachi. Sí, de hecho tenemos un día internacional que ya está en Europa, está el Día Internacional del Mariachi, y en todos lados lo celebran, todas partes del mundo. Pues gracias a todos los grandes, ¿no? Como Vicente, como Pepe, que ha llevado nuestras canciones a China, a España, a Italia, y toda la gente le gusta. ¿Algún sencillo que estás promoviendo ahorita? Mira, ahorita estamos con el Solo Dime Que Me Quieres. Ahorita llevamos 6 canciones grabadas. Estamos esperando a que salgan las 10 para ver cuál es la que se va a lanzar. Porque se va a lanzar en México y aquí al mismo tiempo. Para el público que nos está escuchando y nos está viendo, ¿dónde pueden conseguir tu música? En Facebook, está en Facebook, está en iTunes. La página que yo manejo personalmente es Facebook, Víctor Guerrero. Y ahí contesto todo realmente. Bueno, gracias por esta pequeña entrevista y te miramos en el evento de Hollywood. ¿Algún mensaje para tu público? Pues que se porten bien, que se quieran mucho, que hay que brindar amor y que Dios me los bendiga siempre. Well, people, don't go anywhere. We're still here at Latino World Radio, still here at Ontario. So stay tuned. More interviews to come. Well, my friends, Latino World Radio, we're still here in Ontario, and there's no way that we can leave this place without interviewing the amazing, beautiful Cori and her dancers. Cori, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar acá. Bueno, no, gracias a ti por darme el honor de otra entrevista más. No, pues, tú sabes que a ti, cuando quieras. Bueno, para los que no sabían, Cori ha sido mi consentida por muchos años. Y no solo es una gran talentosa cantante, pero es una gran amiga muy personal mío. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los planes que están haciendo? Bueno, te cuento que ahorita que empecemos nuestra presentación, venimos con un nuevo tema. Decidimos lanzarlo acá en la ciudad de Ontario porque he tenido mucho apoyo de acá, precisamente del público de acá, y por eso decidí hacer el lanzamiento acá. Entonces, con la primera canción que vamos a abrir, esa va a ser el del nuevo tema que traemos. Bueno, ¿y nos puedes decir cómo se llama? Claro, se titula Devuélveme la Vida. Devuélveme la Vida, qué interesante título. ¿Por qué Devuélveme la Vida? Bueno, siempre hay alguien que espera volver a nacer, ¿no? Entonces algo habla de eso ahí. Es una sorpresa. ¿Es una sorpresa dedicada a alguien especial? No exactamente. Es simplemente un tema bonito que nos gustó, por eso lo estamos lanzando precisamente. Y además del lanzamiento de un nuevo tema, ¿qué otros planes tienes? Nuevo disco, prontito ya. Muchos proyectos, un nuevo video musical. La verdad es que Cori y su grupo Cumbia trae bastantes sorpresas y lo dejamos así para que sea sorpresa, obviamente. Sí, porque ¿no? Por ahí mire algo de un lanzamiento también. Uh-huh. Así es, andamos en estos planes y pues primeramente Dios, todo nos salga bien. Bueno, tienes muchos éxitos, te has presentado en muchos lugares, un nuevo lanzamiento, una nueva canción, chicas muy bellas bailando contigo, ¿qué más? Bueno, imagínate, estas chicas no las dejo por nada del mundo. La verdad es que
que son mi refuerzo, se podría decir, porque, o sea, el grupo se llama Cori y su grupo Cumbia, ¿no? Entonces es Cori, pero Cori no está sola. Cori viene con estas chicas hermosas, Cori viene con músicos, Cori viene con un refuerzo detrás y nada, darle para adelante siempre. Bueno, Cori, como siempre, un gran placer, es un honor para mí, tanto como locutor de la radio, pero también como amigo personal, siempre tenerte aquí con nosotros. Y ahora, bueno, con una nueva radio, Latino World Radio. You guys, thank you for tuning in, thank you for being with us. ¿Un mensaje para tu público? Nada, mi mensaje siempre es que los quiero muchísimo, gracias por todo su apoyo y que les mando muchos abrazos y que cada vez que busquen de Cori su grupo Cumbia, ahí lo van a encontrar. Bueno, ya que mencionaste, ¿dónde conseguimos tu música? Todo está en YouTube, como Cori su grupo Cumbia, pueden buscarme en las redes sociales, todo tipo de redes sociales que existan, ahí está Cori su grupo Cumbia. Y si quieren una foto con autógrafo y... ¿También? También se les manda por correo, posters, lo que sea. Bueno, ya escucharon. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Dónde pueden bajar su música? Cori, muchísimas gracias. Linda, como gracias siempre. Gracias. Se te quiere mucho y gracias a las dos chicas tan hermosas también. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Latino World Radio is in the house.